Pues hoy me acompaña uno de los guitarristas y compositores más talentosos que ha dado nuestro país, con una trayectoria brutal, vais a flipar con él, llena de experiencia y sabiduría. Así que le damos la bienvenida a Fernando Girón. ¿Qué tal estás? Hola,
buenas tardes. La verdad es que no sé decir ni hola porque me has presentado de una manera que me cago un pequeñito. Bueno, bueno, lo que te mereces. Muchas gracias. Bueno, acabamos de escuchar Bandis, que a mí me ha flipado este tema. Y bueno, es que Fernando recientemente pues ha publicado un álbum en solitario que se llama The Uber Messenger, donde podremos escuchar piezas con títulos como Too Much Time, Cleopatras, The Red Base, L'Histoire du Principe Constantin. Sí, exactamente. Dentro de un estilo jazz, funk. Y bueno, lo primero que yo te quería preguntar es ¿qué significa el título? ¿Qué significa el título? La verdad es que es una palabra, bueno, pues como hacía, o sea, como hacía Lorca en su momento, se inventaba las palabras, pues yo me la he inventado. O sea, no existe salvo en mi cabeza. Pues es un poco la mezcla del prefijo Uber, ¿no? Que es sobre, super en alemán, y Messenger, que es mensajero. Entonces, uh-huh, es un poco Hermes, ¿no? El mensajero de los dioses, sin que yo lo sea, evidentemente, pero sí que realmente sí lo es para mí mismo. Es para decirme yo a mí mismo cosas que creo que debo tatuarme, ¿no? En mi cabeza. Ah, interesante. ¿Y musicalmente cómo describirías este álbum? Este álbum musicalmente lo describiría para todos y para nadie. Lo describiría como un paso al frente, ¿sabes? Con poca prudencia y poco, ¿sabes? Y poco mimo en ese sentido. Pero sí que es una mezcla de lo que deambula en mi cabeza, que es una cabeza que da saltos, una cabeza bastante cabra, ¿no? Que tira al monte y que salta y que no entiende de reglas. Entonces, pues mezcla francés, mezcla español, mezcla inglés, mezcla jazz, mezcla funk, mezcla rock, funk. Y personalmente, ¿qué temas te gustaría resaltar y por qué? Vale, esa es una pregunta difícil, ¿no? Porque es como, ¿qué hijo quieres más? Vale, esa es una buena pregunta, pero que yo la respondo fácilmente. O sea, cuando a un padre le preguntas, o a una madre, ¿qué hijo prefieres? Te dicen, no, los dos por igual. Ahora, si tú le preguntas, ¿y tu madre? ¿Cuál prefería más, tú o tu hermano? No, a mi hermano. En ese caso siempre, ¿no? Pues es que estoy un paso al frente, me hago un poco el valiente y digo, para mí Nueve Novenas, una de las canciones que no más, no tiene, la única que es instrumental, es bastante personal. Para mí es una canción que yo pensaba que no estaba en el disco, que es una canción que, bueno, pues que digo, no le interesará a nadie, como el disco. Y el Javier Vidal, que es quien me coprodujo el disco conmigo, me dijo, Fer, hace falta una canción tú solo con la guitarra. Y dije yo, pero no me pongas delante, ¿no? Que no quiero. Y al final, pues cogí mi guitarra española y lo que es una canción con una guitarra española y poco más. Uh-huh. ¿Pero y qué estás expresando en ella? Esa canción tiene una parte de relato, porque, bueno, esto va relacionado con un libro que he escrito. Entonces, cada canción tiene un relato y en este momento, pues en ese momento en el que está esa canción, el protagonista se enfrenta a la inmensidad de la vida. Se enfrenta al abismo más potente, que es la vida y la muerte en ese momento. Entonces, el protagonista pues se arma, pasa a ser lo más importante, pasa a ser de hombre a Dios, pero lo más importante, acaba siendo un hombre. Uh-huh. Qué bonito mensaje. Bueno, y en este disco ha participado muchísima gente. Uh-huh. ¿Qué músicos podemos encontrar en él? Pues bueno, vas a encontrar muchísimos grandes talentos, o sea, desde David Bao, David Celorrio, pues Adriana Domínguez, Isidra Oblin, Robrindo, el clarinetista, que me fascina, Alejandro Hierro de contrabajista, bueno, o sea, Mario Carrión también de baterías, Tony Mateo de baterías, es decir, pues por suerte tengo amigos que me quieren muchísimo, como yo a ellos, y entonces pues se colaboran, vamos, encantados, y yo por ello, vamos, y lo elevan. ¿Y dónde grabaste? Pues se grabó en muchos sitios, ¿no? Como hoy en día, ¿no? La distribución en todos lados sin ninguno. Aunque se grabó inicialmente en el estudio Escala Herrador, donde estuvimos grabando el núcleo duro, ¿no? O sea, digamos que el bajo, contrabajo, teclas y guitarra. Luego a medida fuimos grabando en mi estudio, también se grabó parte en Londres, también se grabó en Infinity, por ejemplo, se grabó en muchos estudios. Y claro, supuso una tarea larga y tediosa, evidentemente. O sea, el disco ha sido un calvario. Un dolor de cabeza. Ha sido un sufrimiento, lo digo aquí abiertamente, ha sido un sufrimiento duro. Pero bueno, ya está. Esto es como eso, yo siempre digo, cuando acabas de grabar ya un disco es como si hubieras acabado el parto, porque es, sí. A mí me dicen, pero ¿cuánto? ¿No tienes hijos todavía? Digo, tengo cuatro discos, que ya es bastante. Tengo cuatro discos que son cuatro hijos. Que han dolido mucho. Sí, para siempre además. Bueno, y yo sé que te nutres del arte en general, te gusta la poesía, te gusta leer, te gusta la pintura. ¿Qué te inspira a la hora de componer? Vale, o sea, realmente mi
aproximación a la música es intelectual, pero no intelectual de una manera pedante. Es decir, que no es, bueno, pues desde pequeño me interesa, bueno, sí, la música, evidentemente, sí, pero me interesa leer y me interesa, pues me interesa Nietzsche, me interesa Wittgenstein, me interesa Sartre, me interesa. Y ellos me llega un momento en el que me dicen: la única diferencia que tenemos entre los monos y nosotros es el arte. Lo demás, si a un mono le dejas tiempo, acabará teniendo un móvil, acabará... ¿no? Y sabiendo meterse al WhatsApp. Por supuesto, y si lo inventarán. Pero la única cosa que no son capaces de hacer es ver las meninas y flipar con las meninas. O escuchar a Bach, o escuchar a Charlie Parker, o escuchar, yo que sé, a Guns N' Roses, o a quien sea, y emocionarse y entender eso. Entonces, la única diferencia que tenemos con el resto de animales es el arte. Y dije, pues va a ser interesante que me meta en este mundo, porque es muy importante el arte. Entonces, bueno, empecé a desarrollarme hacia esa dirección. Uh-huh. Y es verdad que, frente a lo que estás diciendo, sí que me viene que ha habido muchos casos de animales donde sí se ve que por lo menos la música les puede llegar a afectar, a conmover o a influir. O sea que sí, a ver, no comprenderán, evidentemente, pero sí que es verdad que hay un vínculo, claro, ahí de sensibilidad, ¿no? Yo tengo dos plantas en mi casa, en el salón. Bueno, eso, mira, buen ejemplo. Y están súper bonitas, gracias a que, bueno, pues les pongo Raskaminov y les pongo, pues eso, Chet Baker, o le pongo el Alice in Chains, me da lo mismo, ¿no? Entonces, ellos disfrutan muchísimo y ellas me lo dicen, de hecho, con sus hojas y tal. Pero que me recuerdan mucho a mí en eso. Yo sí, tengo un aloe que desde que cantamos en esa habitación con los alumnos y todo, está creciendo, que claro, no veas, digo, mira cómo le gusta. Pero esa sensibilidad que puedan tener ellos de una manera, pues eso, de una manera sin armónica, no son capaces de reconocer la belleza, sí, que es lo que sí tenemos los humanos. Es decir, yo creo, vamos, creo en mi opinión, que el ser humano pues ve un cuadro de Rubens y dice... esto es belleza, sí, ¿de acuerdo? Ve algo que puedo dibujar yo, ellos dirán, eso no es belleza, pero... pero entonces, esa es la diferencia. Muy interesante tu punto de vista. Bueno, y musicalmente, ¿cuáles serían tus principales influencias? Mis principales influencias son... digamos que a nivel musical hay un momento en que yo escucho Art Paper, y en el momento que escucho Art Paper, el disco Read the Media Session, y a la raíz de leerme la vida también de él, que es una cosa bastante que invito a todo que me oiga, que me escuche leer ese libro, ese disco me flipó absolutamente, o sea, teniendo en cuenta que Art Paper, ese disco lo grabó a primera toma, completamente fuera de lugar por sustancias y además con un saxo que no tiene ni boquilla y tal, pues a mí me fascinó esas notas, cómo se podía ser tan cabra en la vida real y tan dulce tocando. Ese fue uno. El otro fue Joe Pass. Cuando escuché el virtuoso Joe Pass, dije, vale, sé lo que voy a hacer el resto de mi vida hasta que no consiga tocar dos notas como como esta persona. Bueno, primero dije, aquí hay varias guitarras. Y luego me di cuenta que no, solamente es una guitarra. Y dije, no, esto no puede ser, brujería. Entonces, nada. Y luego, una de mis influencias es Bathory Legion. O sea, como grupo de punk. O sea, yo de pequeño, pues empecé a escuchar punk, me gustaba mucho. Pero claro, punk pues tiene un mensaje que sí, que me gustaba, pero cuando entendí que el cantante era profe de la UCLA y que era antropólogo y que tal, y empecé a leer sus libros y tal, y pues dije, bueno, pues es que esto es mi inquietud. Es decir, un tío preguntándose cuestiones metafísicas y existenciales, pero con unos Marshall a todo volumen y un tío y una batería muy rápida. Esto es lo mío. Aquí me veo yo reflejado. Aquí me veo yo. Bueno, ¿y dónde se puede conseguir tu álbum? ¿Quién quiera adquirir una copia? Bueno, siempre lo digo y parece que es un poco militarista, pero bueno, lo digo así. Mi álbum se puede conseguir en mi web, fergiron.com, tal, varias tiendas como Jazz y Más, como, bueno, Más y Música, en diferentes puntos de España, pero lo importante es que no está en Spotify, no está en iTunes Music, no está en streaming. No comulgo con esos tenderos, no comulgo con ese tipo de política. En regalar tu arte, ya. Regalar el arte, por un lado, y que, pues eso, tenderos, que son las empresas que nutrimos con nuestro contenido, ellos, que luego venden por una cantidad al mes y ellos se benefician y tienen un yate muy grande, muy bonito, muy lustroso, pero al fin y al cabo el carnicero de mi barrio se levanta muy temprano para ir a Mercamadrid y comprar la mejor carne. Dudo que el de Spotify lo haga. Ya. Desde aquí me lo planteo. Ya. Entonces no quiero contribuir a eso. No, además es que de forma coherente en realidad es contribuir a todo aquello que ha arrasado con nuestro sector.
que nos ha repercutido tanto en el tema de las ventas, de las discográficas. Pero bueno, yo como no puedo, yo estoy en Spotify, pero bueno, porque al final no te queda otra en muchos casos. No es muy difícil combatir estos fantasmas tan grandes, ¿no? Pero me parece muy coherente tu postura y ojalá pudiera yo también. Vamos a escuchar uno de los temas principales del álbum, que es The Red Bay, que sí, además le acompaña a un videoclip, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y ahora después comentaremos. Vamos a ver cómo suena. Faudrait-il trouver des paroles pour expliquer pourquoi je suis là, sous les drapeaux d'une patrie noire qui monte son crâne, c'est de Tida, la ligne de mer et ma sirène, le longue vue m'emporte bon vent, du haut de la baie les jours me prennent, je ne reçois d'ordre que de mon cœur. Et mes camarades soutiennent à peine leur beauté et perdent leur mémoire dès que le groupe se lève. Le bruit des troupes, c'est nos cœurs qui battent, d'hiver a été synchronisé par le murmure des femmes, des hommes, des loups, des courses et des serpents. C'est notre paix, c'est notre rêve de ne jamais laisser passer ce misérable qui prospère à coups de pied sur notre pinet. C'est notre paix, c'est notre rêve, c'est notre belle, notre rêve. Et tout le reste est vivant, nous voulons faire notre frère. Bienvenue à nulle part, tous ceux qui roulent l'air. Chanson porte un message trop naïf, oui. Ne dit un dernier mot sans écouter de travers. C'est notre paix, c'est notre rêve, c'est notre paix, c'est notre rêve. Mais t'as tout oublié, mon frère. Ah, c'est pas fini. Pour faire briller notre misère, les coffres d'or sont gaspillés. Notre butin, c'est les fontaines. Et qu'elles reviennent une fois sur deux, sur trois, quoi. C'est notre paix, c'est notre rêve de ne jamais laisser passer. C'est pitoyable qui condamne les gens venant des quatre côtés. C'est notre paix, c'est notre rêve, c'est notre paix, notre rêve. Et tout le reste des vivants, nous voulons faire notre frère. Ceux qui roulent les pas, et tout le reste des vivants, nous voulons faire notre frère. C'est notre rêve, c'est notre rêve, c'est notre rêve, c'est ton rêve, c'est ton rêve. Bueno, Fernando, has acompañado el disco con un videoclip del tema que acabamos de escuchar, de Red Bay, y es un videoclip muy original, muy personal. ¿Qué es lo que estáis contando en él? Digamos, una vez más, ¿no? Cada canción está relacionada con un relato del libro, y en este momento el protagonista es un pirata. Es un pirata que va navegando, ¿no? por el mar, ¿no? Y surcando, ¿no? los mares, y llega un momento en que dice a sus compañeros, caballeros, me bajo. O sea, me bajo porque he encontrado mi sitio. O sea, quiero tener un sitio donde nadie, o sea, solamente sea yo el que me dé mis propias normas, sea yo el que realmente viva la vida, las cosas buenas y las cosas malas. No quiero que se me asocie ningún colectivo ni ningún nada de piratas. Voy a ser yo.
en este caso. Entonces, abandona el barco con un amigo suyo, tal y cual, y se van a su bahía, ¿no? Y hacen su bahía y la construyen. Una bahía, pues, donde leen, donde sufren las penurias del tiempo, pero también las disfrutan, también comen un día mejor, otros peor, leen, o sea, tocan, tal. Entonces, pues eso a la gran ciudad no le parece nada bien, porque puede ser el ejemplo, ¿no?, para todos los demás. Entonces, pues bueno, la ciudad manda una espada y entonces crucifica la guitarra con ahora la ahora entiende lo de la espada. Claro. Entonces es eso. Entonces ellos se sienten muy sorprendidos porque la guitarra que había compuesto la canción, que era el himno de su bahía, su constitución, que era la letra, pues había sido atravesada por una espada de la maligna estatua de la ciudad. Entonces ellos siguen la cuerda que lleva la espada hasta el principio. Uh-huh. Entonces es por eso, es parte del relato del libro. Qué interesante. Bueno, y quería resaltar que entre tu extensa formación musical se encuentra una etapa en Berkeley. Y bueno, me gustaría saber cómo fue la experiencia, si te tuviste que ir al extranjero a estudiar, con quién estudiaste allí. Bueno, o sea, yo realmente tengo estudios en Berkeley, pero principalmente más tiempo pasé en Los Ángeles, estudiando en alemán y también y tal, bueno, yendo y viniendo. Pues bueno, vendí todo, vendí el coche, vendí, ¿sabes?, mi alma, ¿no?, como el que dice, ¿no?, para llegar hasta allí, pues eso, hubo situaciones... mis mejores días y mis peores días en ese momento los viví allí y yeah. fue divertido y también muy 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 duro, ¿no?, al mismo tiempo. También eran otros momentos, ¿no?, donde hoy en día el mundo es más pequeño porque estamos más comunicados y más conectados. Pero antes era todo más lejos, ¿no? Sí. Aunque la misma distancia, pero claro, tú te ibas y tus padres era como, bueno, Dios sabrá, ¿no? A ver qué pasa con el chico. A ver qué pasa, ¿no? No había internet, no había nada, había pesetas, ¿no? Y tal. Luego, a raíz de eso, pues voy mucho, o sea, últimamente menos, pero sí que es cierto que está yendo muchísimo, yendo y viniendo allí, pues bueno, por relaciones, amistades, por estudiar, por trabajar, por muchísimas cosas, ¿no? Y la verdad es que es un sitio, Estados Unidos es un país el cual, pues bueno, me ha interesado muchas cosas de él, creo que soy de aprovecharlo y creo que lo aprovecho cada vez que voy y me he agradecido muchas cosas sobre él, ¿no? O sea, sobre todo las costas uh-huh. de Estados Unidos, muy, muy, muy agradecido. Y bueno, pues allí estudié con profesores que estuvieron oportunos de acogerme, ¿no?, y decir, a ver, animalito, vamos a centrarnos. Y la verdad es que muy bien, muy contento, en ese sentido, muy bien. Y algunos de los artistas con los que has tocado son, por ejemplo, Antonio Cuenca, David Villanueva, Carlos Baute, Carlos Tarque, Javier Vargas, Alex Ubago, Neus Ferri, La Guardia, Amparo Llanos de Dover, hay un largo etcétera, Maika, Paco Arrojo. ¿Cuál sería el artista del que más has aprendido? Wow, la verdad es que has dicho obra y milagros, ¿no? Hombre, en realidad hay que decir que con todos ellos he tenido una relación laboral, evidentemente. Sí. No estaba en giras con todos ni nada por el estilo, pero sí ha habido un menudo relación laboral. Ya bien sea en el estudio, bien sea en directo, tal. ¿De quién más he aprendido? Uy, papá, mamá, ¿no? Es como... Alguien que realmente te haya aportado mucho. Alguien que me haya aportado mucho... mira, hubo una canción, se grabó un directo y entonces colaboraba Santiago Serón, Juan Perro, y tuvimos un par de conversaciones muy interesantes, Santiago y yo, y la verdad es que siempre que he tenido oportunidad de conversar con él me ha enriquecido bastante. Santiago me parece una persona que bueno, pues que reclama mi interés, ¿no? Intelectualmente, musicalmente, es una persona que sí que me llama en ese uh-huh. sentido, y tiene la suerte de colaborar puntualmente en una grabación de un DVD muy interesante. Y hay una pregunta que me gusta mucho hacerle a los músicos que pasan por aquí. Es, si tuvieras que elegir uno de los momentos más bonitos que hayas vivido hasta ahora musicalmente hablando, ¿cuál sería? Wow, eso sí que es bueno. El día que decidí que la música no me interesaba demasiado. ¿Sí? Exactamente. El día que me quité la esclavitud de la guitarra. Ya. Ese momento fui muy feliz. Sí, o sea, sigo usando las mismas horas, ¿eh? Las 10 horas diarias las sigo echando la medida que puedo y siempre que me dejen y tal igual. Pero el día en que dije yo mando por encima tuya, ese día es un día más feliz. Ya. Tú actualmente vives de la música. Uh-huh. Eres sí. de los pocos músicos que puede vivir de la música. Sí, no, ¿cómo vives de la música?
¿De qué maneras? ¿A través de clases? ¿A través de...? Sé que también tienes una faceta de productor. ¿De qué maneras te las apañas tú? Bueno, en realidad esto va relacionado con el tiempo. Inicialmente, hace muchos años, pues todos vivíamos... O sea, yo por lo menos vivía en gran medida de las giras, ¿no? Hacer muchas, muchas más giras. Eso, evidentemente, por mucho que nos quieran vender, ha ido a menos, evidentemente. Cada vez es más difícil, la situación es cada vez laboralmente es más complicada y las situaciones son muy precarias. Eso, pues, me llevó directamente mucho más a dedicarle tiempo, por supuesto, al estudio, a la producción, a grabar. Ahora, actualmente grabo muchísimo, toco en directo y también pues algo de docencia, por supuesto que también. Pero la docencia me gusta mucho, sobre todo dar clase a amigos. Uh-huh. O sea, lo que más hago es dar clase a amigos o amigos de amigos, ¿sabes? Es lo que más disfruto, ¿sabes? Es lo que más me llama la atención y la verdad es que tengo mucha suerte, hago masterclass muchas a lo largo de toda España y tal, y tengo mucha suerte de tener pues eso, gente que, un foro que realmente pues eso, me atiende. Sabes que musicalmente ahora mismo tenemos un sobreexceso de artistas. ¿Actualmente hay algún artista que te haya llamado la atención especialmente por la calidad musical que hayas dicho, wow? O sea, a mi entender, o sea, creo que no tenemos artistas, en mi entender, con todo el cariño, creo que no tenemos artistas, tenemos gente que hace canciones, uh-huh. Pero artistas para mí es otra cosa. Uh-huh. Entonces, que me llama la atención, yo vivo en el siglo XIX, o sea, eso ya lo sabemos. Entonces, o sea ¿cómo explicarte? O sea, decir, actualmente la mediocridad donde vivimos debido a esa... A abrir las puertas, pero con restricciones por parte de las, pues eso, de los grandes que controlan toda la circunstancia en la que vivimos, pues hace que realmente no hay nadie que realmente me llame la atención. Bueno, pues sí, me interesa la Zaz, ¿no? Sas, la chica esta, me parece muy interesante. Propuestas que, bueno, que sí, que de repente puede haber tal. Pero sí que sí lo que veo, que hay muy poquitas personas que realmente sean ellas mismas, un poco lo que hablábamos. Sí. Entonces, claro, como en todo el mundo quiere ser el de al lado, pues pierde mi interés. Yeah. Posiblemente lo hay, pero tengo una edad que no estoy dispuesto a bajar al barro. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, en tu página web hay un apartado llamado El Heraldo. ¿En qué consiste? Me ha gustado mucho para ir a leer un ratito. El Heraldo son mis inquietudes, ¿no? De tal. ¿Qué pasa? Que las redes sociales, por decirlo de alguna manera, ya que no pienso que sean redes sociales, bueno, pues siempre existe una moral. Es decir, una moral que te condiciona lo que ellos deciden que está bien y que está mal. Por tanto, bueno, pues en mi miseria mando yo, en mi hambre mando yo, entonces pues a lo mejor yo decido no poner ciertas cosas en ciertas plataformas porque tal, entonces me lo lleva a mi página web. Entonces, bueno, son inquietudes que, pues, preguntas que me hago. He tenido como una época que intentaba desmarañar cuestiones lingüísticas. Uh-huh. Que nos llegaban siempre, pues cosas que vemos hoy en día, que es el progreso está asociado al avance tecnológico. No, el progreso para mí es una cosa y el tecnológico es otra. Pues que nos la asocian como diciendo, no, cuanto más progreso, más avance tecnológico, más progreso. No, eso no tiene nada que ver. Porque, ¿sabes? Yo tengo peor educación, yo tengo peor sanidad, tengo peor tal y cual, pues sin embargo tengo un móvil. Eso no significa que tenga mejor progreso. Ya. Entonces, bueno, entonces es un poco mis inquietudes, las pongo ahí en el Heraldo. Uh-huh. Un apartado muy interesante que anima a todo el mundo a que visite y lea un ratito. Uh-huh. Y rápidamente, para antes de despedirnos, vamos a comentar tus redes sociales para quien quiera contactarte, tanto para escuchar tu disco como para conseguirlo, como incluso si quieres recibir clases de guitarra contigo, pues cómo pueden hacer. Bueno, pues por la web, fergiron.com, que es lo más inmediato y tal. Por supuesto el Facebook, que es Fergiron, Fernando Girón también, evidentemente. El Instagram lo hago más o menos caso, pero como no puedo escribir y solamente son fotos, ya. Mi interés mengua. Y el Twitter, hay un Twitter creo que tengo hecho, pero no lo hago ni caso porque son 100 y pico de caracteres que digo, bueno, o sea, tú imagínate que se lo pones a Baudelaire. Baudelaire que va a decir con 150, ¿sabes? Pues sí, pero un día o dos, al quinto día dices, es un rollo, dejéme una hoja. Ya, la verdad es que sí, que Twitter es más incómodo. Bueno, pues Fernando, un placer el igualmente. Ratito que hemos pasado. Muchísimas gracias, igualmente. Y nada, y concluimos esta tercera etapa de Rock on Fire. Espero que le vaya muy bien a todo el mundo. Y nada, muchos besos a toda la audiencia y cerramos el programa con Too Much Time de Fernando Girón. I can wait for her. As St. Andrews leaves every rose and it's the time for the juve I miss you, dear. She's a drive.
try, one more time before you will die. Living tomorrow is too much time.